Inicio agradeciendo a la Biblioteca Juan de Córdoba la invitación que me hacen para estar tratando esta con ustedes. Me siento profundamente honrado de que me hayan invitado para poder conversar sobre uno de los temas eh, que giraron en torno a mi investigación de la Guelaguetza. Agradezco profundamente a la Biblioteca Juan de Córdoba y la invitación que me hacen esta noche en Oaxaca. La biblioteca me pidió al inicio que yo hablara un tanto de la autenticidad de la Guelaguetza. Este es uno de los temas más polémicos y sobre los cuales encontramos mayor discusión a lo largo de toda la historia de la fiesta. Y por lo tanto, lo que voy a presentar aquí es lo que yo pude observar como contenidos de este concepto ¿sí? a partir de la investigación realizada. Antes que nada, quiero dar unos pequeños prolegómenos de esta exposición. Bien, esta investigación, y para contextualizarla, la inicié hace 15 años. Es decir, esta investigación surgió hace 15 años y terminé de realizarla hace 15 años. Por lo tanto, lo que yo voy a decir aquí son cuestiones que pude localizar en el proceso de investigación. Estamos hablando de 2001. Este año, 2016, se cumplen 15 años de haber hecho esta investigación y 10 años de haberse publicado el libro La Guelaguetza en Oaxaca. Por lo tanto, a partir de que termino la investigación sobre la Guelaguetza en Oaxaca, me incorporo a trabajar en la Unidad Peninsular del CIESAS y empiezo a desarrollar otras temáticas de investigación. Por lo tanto, la fiesta de la Guelaguetza la dejo de tener como referente de investigación a partir de 2002. Por lo tanto, lo que voy a poder exponerles ahora son cosas surgidas hasta, 2000, hasta 2001. Hay muchas cosas que se han venido dando después de 2001. Han sido tres lustros donde han habido muchos cambios y muchas transformaciones en la fiesta. De esto no me, no me animaría mucho a hablar porque no he estado investigando sobre este tema después de 2001, después de 2001. Puedo comentarles algo, pero antes de eso no creo que, 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 que pueda hacerlo. Y hace 15 años el proceso de investigación de la fiesta tuvo varios ejes, uno de estos ejes fue ver a partir de una fiesta cómo se incorporan tradiciones en la ciudad. Esta cuestión de la incorporación de las tradiciones las vamos a ver porque Finalmente, lo que yo termino proponiendo cuando, termino, cuando concluyo esta investigación, es que la fiesta de la Guelaguetza, personalmente considero que no surge en 1932, sino que lo que pude observar a lo largo del proceso de eh, revisión eh, hemerográfica es que hasta 1951, se logra dar este modelo de celebración festiva que nosotros conocemos ahora como Guelaguetza. También a partir de esta investigación lo que me interesaba a mí era observar el cambio precisamente en estas tradiciones oaxaqueñas, cómo se dan estas transformaciones y qué impactos tiene en el seno de la sociedad oaxaqueña. Esta es una de las cosas que intento abordar en esta investigación. Pero también al momento de hablar de tradiciones estamos hablando de sentimientos comunes y estos sentimientos comunes nos llevan necesariamente a hablar de las identidades sociales. ¿Cómo se dan estas identidades sociales en el seno de la guelaguetza? ¿Cómo se confrontan las identidades sociales en el seno de, las, de la guelaguetza? ¿Cómo en el mismo seno de la fiesta se concilian determinadas maneras del ser o de lo que se dice que es el ser? Este reforzamiento de las identidades sociales es uno de los elementos que más me interesan al momento de estudiar y también cómo se da la relación entre los distintos grupos o pueblos originarios que confluyen en la fiesta. Esta interacción social también va a ser un elemento que vaya a ser importante dentro de mi estudio. Me interesa la Guelaguetza porque porque estoy convencido de que a partir de una fiesta la ciudad se va construyendo simbólicamente. La ciudad va en ese modelo festivo incorporando diversos elementos que terminan definiéndola como un lugar de tradición y de costumbre. Es decir, la ciudad logra hacer una construcción simbólica a partir de elementos que va incorporando a lo largo del tiempo de esta fiesta. Y por último también me interesa ver que si esta fiesta se está celebrando es porque hay diversos conjuntos de conocimientos que impulsan la acción de los individuos que la celebran. Es decir, hay imaginarios sociales que se dan cita en el seno de la Guelaguetza y que impulsan las acciones que nosotros observamos. Hace rato conversando con los miembros de la Biblioteca Juan de Córdoba, les decía que lo que yo hago aquí en el estudio de la guelaguesa es echar una mirada indiscreta a la fiesta. Generalmente estamos acostumbrados a ver la maravillo la, lo, lo maravilloso de la fiesta, la espectacularidad de la fiesta, la riqueza folclórica de la fiesta. Nos interesan ver todos estos elementos. Y lo que hago yo como antropólogo es todo lo contrario, es echar una mirada indiscreta a aquello que no se ve, a aquello que no queremos, más bien en, en aquello que no queremos más bien centrar nuestra mirada. Eso es lo que yo veo ahí y por lo tanto es lo que condenso después en ese texto que tituló La guelaguesa en Oaxaca, fiesta, relaciones interétnicas y procesos de construcción simbólica en una ciudad mexicana. Bien, les he comentado, contextualizo mis datos. Mis datos son hasta 2001, por lo tanto, luego disculpen si ven en mi exposición una cuestión más bien como de visión histórica de la fiesta y no tan actual como podríamos, como podríamos desear. El trabajo hemerográfico lo realizo desde 1932 a 2001. Me voy a aquello que se dice que son los orígenes de la fiesta, el homenaje racial de 1932, y a partir de allá pongo el punto de partida para la revisión hemerográfica. Voy revisando los periódicos año por año y voy haciendo un banco de noticias que me permite darle seguimiento, seguimiento a la fiesta. Es un trabajo etnográfico que realizo en el verano de 2001 visitando delegaciones, participantes, en la fiesta de 2001, me voy al Istmo, me voy a los Valles Centrales, viajo por la sierra, converso con diversas personas, tanto las personas que van a bailar como las personas que traen a los grupos eh, de, es, de, de los pueblos de estas regiones. Converso con algunas personas que fueron electas diosas en Teot. Aprovecho entrevistar a miembros del Comité de Autenticidad, logro entrevistar a funcionarios. De gobierno, y entre tantas cosas, es lo que recopilo como datos que me ayudan a dar esta interpretación. Eh, sigo con las, los prolegómenos. Esta propuesta que presento en 2002, finalmente, es la creación de una fiesta a partir de, dos, de 1951 basada en un modelo de celebración que se rediseña. Con fines de consumo al exterior de la ciudad. Ahora voy a ir definiendo y, y ex, extendiéndome un poco en estos puntos. ¿no? Y esta cuestión que yo digo, mi propuesta fundamental es esta: la guelagueza, como la conocemos actualmente surge a partir de la octava de, 1991, de 1951, a partir de la reelaboración del modelo y hasta 1959 se va consolidando, desde 1959 a la fecha, todas las regiones estarán representadas en esta festividad. Bueno, esto incluye una reflexión sobre los elementos propios que se van retomando y se logra realizar una propuesta coherente del ser social, de lo que dicen los oaxaqueños que son. Y eso es lo que se ofrece al exterior. Es decir, tratamos de condensar en una fiesta quiénes somos y cuál es nuestra historia. Sobre todo por todas estas cuestiones de cómo va surgiendo el modelo festivo, cómo se va consolidando el modelo festivo, es que a final de cuentas... Por esto mismo se darán las diversas confrontaciones sobre lo que es y lo que debe ser la Gelaguetza. Y ya para terminar esta breve introducción, eh, únicamente indicaré esto. Propuse en 2001 que es una fiesta de la ciudad y para la ciudad. Es una fiesta eminentemente urbana. Hace tres años en una mesa panel en este mismo sitio lo decía, no es una fiesta del Estado de Oaxaca, no es una fiesta de las regiones de Oaxaca, es una fiesta eminentemente urbana. Esa es mi propuesta fundamental. Y otra de las propuestas es que esto nos permitirá tener elementos para comprender todas las negociaciones que se vienen realizando en el seno de la fiesta y las formas a partir de las cuales se va organizando. Bien, vamos entonces a iniciar con, con la propuesta que, que les digo. ¿no? Los diversos discursos sobre el origen de la fiesta la situan en 1932 con motivo del homenaje racial. En 1932 se lleva a cabo un modelo de celebración enfocado básicamente a la festividad o a la conmemoración de el cuarto centenario de la elevación de Oaxaca a la categoría de ciudad. El cuarto, centen el cuarto centenario marca ahí una forma muy particular de ver la ciudad. El cuarto centenario se da en un contexto muy particular de la ciudad y del país. Recordemos, Oaxaca en 1931 había pasado por una catástrofe. Los sismos destruyeron gran parte de la ciudad. Y no solo destruyeron físicamente la ciudad, la destruyeron económicamente. ¿sí? Las mismas notas periodísticas dicen, en Oaxaca todo era desolación. Y efectivamente, en Oaxaca había una situación de pobreza bastante agudizada por los acontecimientos de 1931. Antes de cumplir un año, se da el cuarto centenario de la elevación de Oaxaca. Y como parte de, con la con, de contrarrestar este sentimiento de desolación que existía en Oaxaca, se organiza una serie de festejos con motivo de la elevación del cuarto centenario de Oaxaca a la categoría de ciudad. Es un modelo festivo organizado por intelectuales oaxaqueños, ¿sí? entre ellos el pintor Canseco Ferrote. Son intelectuales oaxaqueños los que diseñan un guión a manera de un guión teatral, ¿sí? en donde están representadas las regiones oaxaqueñas que deben de venir a la ciudad capital a rendirle a esta ciudad capital pleitesía y a reconocer la supremacía de la ciudad por encima de las regiones del Estado. No lo digo yo, lo dice el guión. ¿sí? Así está puesto en el guión. Por lo tanto, lo que vamos a observar aquí es una fiesta dirigida por la ciudad y que convoca a pueblos indígenas a que vengan a realizarla. No son los pueblos indígenas los, a los que se les ocurrió venir a bailar al cerro con motivo del cuarto centenario. No fueron las embajadas las que dijeron: Yo voy. Fue una invitación textual de las, de las instituciones públicas. Eh, Gubernamentales que invitaron a unos cuantos a venir a bailar al cerro y simbólicamente manifestaron la pleitesía de la ciudad. Por ejemplo, dice la crónica del, del periódico Mercurio en 1932, llegaron los jamás conquistados, aquellos mijes que nunca fueron conquistados, dice la crónica, terminaron hincando la rodilla ante la ciudad de Oaxaca. O sea, estas cosas no yo las digo, las dice la crónica. ¿no? Y manifestaron su lealtad a la ciudad de Oaxaca. Es decir, no fueron, yo quiero ir, no, no tú quieres ir. ¿sí? Yo te invito a que tú vengas. Así fue. Por eso el modelo de celebración del homenaje racial es un modelo del tipo teatral. Que se lleva a cabo no en el contexto de los lunes del cerdo se lleva a cabo el 25 de abril de 1932 y que se repite esporádicamente. Se repite en 1933 con motivo de la visita del, del presidente de la República, Otis Rubio, creo que Otis Rubio, y se repite en alguna ocasión más, pero no se vuelve a repetir en el cerro del Fortín, ni, se vuelve, ni nunca se realiza. En el marco de los lunes del cerro. De 1932 a 1950, lo que yo observo en las notas periodísticas de los lunes del cerro es la presentación, es la realización de una romería. Los oaxaqueños están acostumbrados a ir después de los lunes siguientes al 16 de, junio, de a, julio perdón, a pasear por el cerro del Fontín. Algunas crónicas dicen que recogiendo azucenas. Pero les gusta ir a pasear por el Cerro del Fontín. ¿eh? Y en ese marco de las celebraciones de los lunes del Cerro se comienzan a dar elementos convertientes regionalistas. Empiezan los grupos de escolares a realizar bailes de las regiones oaxaqueñas. Tengamos en cuenta también que estamos en los años 30. ¿Y qué pasa en los años 30? ¿Qué son los años... Pos revolucionarios la nación misma está buscando las bases que sustenten su identidad todas las regiones están abocadas a rendir una identidad a construir una identidad propia de la nación y esto en Oaxaca se va a dar de la misma manera y cuál es el elemento primordial para hacer o para impulsar el desarrollo de las regiones en el país la escuela y por lo tanto, los logros escolares no solamente deben ser exhibidos en el aula, sino que deben ser exhibidos públicamente y masivamente. Y por eso están siendo presentados en el Cerro del Fontín. Grupos escolares empiezan a bailar, se empiezan a dar diversas manifestaciones de las regiones del Estado y en alguna ocasión, como en 1928, se invita a los danzantes de la pluma del Valle, del valle de Oaxaca. Pero, son solo los danzantes de la pluma. Se siguen haciendo los en algún lunes del cerdo. Hay un concurso de carretas mejores adornadas. En otros lunes del cerro empiezan las, las tablas calisténicas, las tablas de gimnasia hechas por los mismos estudiantes, mente sana en cuerpo sano. Es la escuela posrevolucionaria. Son los logros de la escuela postrevolucionaria. Aquí en Oaxaca, uno de los grandes lemas de la revolución fue escuelas y carreteras. Por lo tanto, los logros escolares estarán presentes en el Cerro del Fontín y los logros escolares serán masivamente exhibidos como logros en pos de ese desarrollo tan deseado en la región. Así se empieza a configurar un panorama en los lunes del cerro. En alguna ocasión se da eh, la representación de un guión de las bodas del rey Cosijoesa. En algún otro momento se da la, la representación de la elección de una diosa centeot. En algún otro momento se da eh, la realización de una carrera deportiva. Son años en los cuales la ciudad está buscando un modelo a partir del cual se logre organizar esta cosa que llamamos los lunes del cerro. No solo la romería, no solo que la gente vaya y pasee y dé vueltas por el cerro hasta que caiga la noche. No, es que la gente tenga también un espacio de diversión y de entretenimiento en el marco de estas festividades propias de la ciudad. En. Es el contexto de los años posrevolucionarios. ¿Qué pasa en el país en estos años? Las diversas regiones empiezan a desarrollarse económicamente. El noreste y el occidente se están desarrollando económicamente. Empiezan a surgir junto con el altiplano estas cuestiones de la industrialización del país. ¿Sí? Empezamos a observar la migración masiva del campo a la ciudad. Para que se vayan convirtiendo de campesinos a obreros. Esta realización de la industrialización del país está permeando por todos lados y en Oaxaca no ha llegado, en Oaxaca no se está dando, no hay industrias en el país, las, en, perdón, no hay industrias en Oaxaca que puedan impulsar el desarrollo económico y por lo tanto es necesario tener algunos elementos que puedan hacer que esta ciudad capte algunos recursos. Eso lo observamos como necesidad constante que se viene dando y que se expresa en los periódicos. Pero hacia 1951 algo pasa en Oaxaca. Y ante un desarrollo industrial que en Oaxaca no ha llegado y que posiblemente nunca llegará, lo que sucede aquí... Es que pues hay que ponernos las pilas y hacer algo, ¿no? porque si no estaremos completamente rezagados. Y curiosamente, en el seno precisamente del Ayuntamiento de Oaxaca se crea una asociación, que es la Asociación Folclórica Oaxaqueña. 1951 es el inicio de la Asociación Folclórica Oaxaqueña, que como su nombre lo dice, folclórico y oaxaqueño tratará de ver todos los temas relacionados a esto y que pondrá dice la crónica del periódico especial interés en las fiestas de los lunes del cerdo primer lunes del cerdo se desarrolla comúnmente vienen algunos grupos indígenas ya se cancela la participación de los escolares hay una nota que dice las escuelas todavía están esperando a ver si las llaman para que vayan al cerdo no las van a llamar ya. Ya pasó eso. ¿sí? Se organiza la octava del lunes del cerdo. La Asociación Folclórica Oaxaqueña lo dice. Organicemos la octava del lunes del cerdo invitando a unas embajadas que causarán. Y allá viene sobre todo este, esta visión de lo auténtico. Que por su autenticidad llamarán más la atención a los turistas que vienen a la ciudad. Es decir, en 1951 encontramos la reelaboración de un modelo que está dirigido expresamente a un consumo exterior. ¿Sí? Vamos a reorganizar las fiestas del cerro para que los turistas que vengan aquí puedan deleitarse con algo auténtico. ¿Y cuál es la visión de auténtico que surge aquí? ¿Cuál es la visión de lo auténtico que se da en 1951? Pues simplemente la visión de lo auténtico es, lo contra, es contrarrestar aquello que consideramos como no auténtico. ¿Y cuál es lo no auténtico? Pues los bailables de los, de los niños. Unos niños que pueden tener mucha gracia, que pueden tener mucha vistosidad en sus pasos pero únicamente se quedan como representaciones de bailables de ciertas regiones, de lo que un maestro dice que así son los bailables de una región y que por lo tanto lo auténtico no será lo que un maestro imagine que así se baila en una región, sino lo que los mismos autóctonos bailarán en el Cerro del Fortín. Por eso la visión del auténtico está confrontado con esto y la visión del auténtico no hace alusión a estas cuestiones primordiales de la tradición indígena en su expresión más pura, sino que lo que busca en un primer momento, en 1951, es en dónde reside la autenticidad. Pues en los indígenas, en aquellos que están haciendo sus bailes y sus danzas, pues esos van a venir a bailar aquí. ¿Y para qué van a venir a bailar aquí? Pues únicamente porque lo que vende no es la simulación, lo que vende es la autenticidad. ¿sí? Lo que es simulado no vende. Uno va al mercado y le venden una cosa pirata, pues no le gusta, quiere lo auténtico y lo original. Claro, quien no tiene dinero se conforma con lo pirata, pero la ciudad no se conforma con eso. Y la ciudad busca lo original. ¿Y lo original en dónde está? En aquellos que son los auténticos, los propios, los originales, los muy ellos, los indígenas. Dice la crónica: y en fin, estas embajadas estamos seguros llamarán la atención del turismo que nos visita. Es una fiesta eminentemente turística, con fines de consumo turístico. ¿Sí? tanto como por la originalidad de su vestuario, como por la autenticidad de sus bailes. Provincia, 27 de julio de 1951. Bueno, volviendo al tema entonces, si nosotros nos preguntamos aquí qué es la autenticidad, si nosotros nos hiciéramos y tratáramos de hacer una reflexión sobre el concepto de la autenticidad, nos podemos remitir al diccionario de la Real Academia Española que dice que la, la autenticidad es una cualidad del auténtico. ¿Y lo auténtico qué es? Lo que se acredita como cierto y positivo, por los caracteres, requisitos o circunstancias que en ello ocurren. ¿Qué es lo auténtico entonces? Lo auténtico refiere a ser uno y el mismo. ¿De dónde viene la palabra auténtico? Pues viene de, este, de esta de estas palabras griegas autos auté, autón el mismo lo mismo ¿sí? Por lo tanto es ser uno y ser el mismo. ¿Sí? Se pide que la gente sea auténtica consigo misma. ¿Y qué quiere decir que sea auténtica consigo misma? Se pide que la gente sea auténtica consigo misma, es decir, que sea como siempre ha sido, ser uno y el mismo. Es refiere lo auténtico a la mismidad del ser y refiere lo auténtico precisamente a la originalidad del individuo o de la cosa. Es decir, aquí la cuestión de la autenticidad va ligada al lo original lo original es lo verdadero, lo original es lo auténtico. Por eso, en 1951 se cancelan las participaciones escolares, ningún escolar bailará más en los lunes del cerro, ningún niño más, dicen, las escuelas siguen preparando sus danzas, lástima, no las van a llamar y a partir de ese año no las volverán a llamar porque los niños no tienen autenticidad, la autenticidad reside en aquellos que son los originales. ¿Cómo se construye en Oaxaca esta idea de lo auténtico? Lo que les comentaba, en el primer lunes se presentan los danzantes de la pluma, entre otras delegaciones que asisten, creo que viene Macultianguis eh, y creo que viene algún grupo del Valle de Oaxaca. Y el segundo lunes se presentan cuatro delegaciones invitadas, entre ellas viene Yalalak. ¿Cómo se va construyendo esta idea de autenticidad? ¿No? Si decimos en un inicio es la confrontación con lo que no es auténtico, y esos son los escolares que únicamente plasman las ideas que un maestro tiene de cómo baila la gente de los pueblos, lo original van a ser los bailes de la gente de los pueblos. ¿Y cómo se construye el original? Bueno, les voy, a, les voy a pedir perdón por lo abigarrado y lo, lo lleno de las citas textuales que pongo. Son citas textuales de periódicos, pero que si las leemos nos pueden dar una idea de cómo se va construyendo esto. ¿no? Sobre los danzantes de la pluma en 1951, la crónica después del primer lunes del cerro del diario Provincia del 25 de julio de 1951 dice, ya en otra ocasión nos hemos referido a la mala costumbre en que han venido incurriendo los grupos de danzantes, no se concretan a lucir sus trajes típicos auténticos de cada lugar, sino que les han venido poniendo algunos aditamentos, bastándoles para ellos alguna mascada, lienzo, que tengan variados colores, para que lo usen como complemento de su independencia indumentaria cuyas máscaras son del estilo completamente ajeno al histórico vestuario. Además, se hace necesario que los mismos danzantes no usen zapatos tenis. Los danzantes bailaban con tenis y nadie se preocupaba hasta que en el 51 dijeron, aguas, están bailando con tenis que no son propios en su mismo vestuario, de este luego que no son propios, sino el típico guarache. En consecuencia es conveniente que las autoridades intervengan en este importante asunto, porque se viene esta palabra de mixtificación, la vamos a encontrar a lo largo de todas las crónicas de la fiesta, las quejas por la falta de autenticidad es la queja por la mixtificación. De las costumbres. En sumo grado, el vestuario de referencia, y con ello se viene demeritando el valor histórico de los danzantes aludidos, aparte de que ellos mismos deben de cuidar la autenticidad de sus ropas y no ponerse trapos que no corresponden a su original atavío. 1951, Crónica del primer lunes del cerro. ¿Qué pasa con Yalalak? La embajada de Yalalac bailó el jarabe yalalteco, el cual se ejecutó por parejas agarrados de las manos. Estos sones son poco conocidos, porque el pueblo queda muy lejos del centro, y para venir hasta nosotros hicieron dos días consecutivos de caminos, atravesando montañas y ríos caudalosos. Al terminar, los yalaltecos recibieron cerrada ovación de la incalculable concurrencia. ¿Por qué a unos se elogia y a otros se les condena? Es el segundo lunes, martes 31 de julio de 1951. A los danzantes de la pluma se les condena, pero a los otros se les alaba. ¿Por qué? Ahí está la clave. Son sones poco conocidos. Nunca los hemos visto. Por lo tanto, lo que nos vengan a bailar diremos que es la, la neta del planeta. ¿No? Así lo vamos a entender. Pero los danzantes no. ¿Por qué? Porque los danzantes desde 1928 están presentes en los lunes del cerro y la gente ya los ha visto y sabe cómo se visten y saben cómo bailan. Y por lo tanto, existe una imagen primera que puede ser comparada con todas las diversas manifestaciones que se vienen dando en los siguientes años y poder decir en qué se cambia y en qué no, qué se transforma y qué se mantiene, ¿sí? qué representan y qué no representan, qué vienen aditando a su vestuario y qué no vienen aditando. Entonces, ¿cómo se construye la imagen de la autenticidad? Se construye a partir de una imagen primigenia que se tiene del individuo. A partir de esta presentación de Yalalak, todo lo que se baile que no esté semejante a aquella primera presentación será condenado. Si no se agarran de las manos dirán que no son auténticos, porque allá dice... Que se agarraban de las manos al bailar, y ese es el baile auténtico. Es la imagen primigenia a partir del cual se construye la idea de lo auténtico en los lunes del cerro. Se condena a los danzantes de la pluma, porque a esos los hemos conocido desde 1920. 28 vienen, no tienen que bajar, viajar dos días consecutivos atravesando montañas y ríos caudalosos. Están aquí a la mano. Ellos pueden venir y bailan. Y entonces, porque los, porque los conocemos, es porque podemos decir que cambian, que anexan y que transforman de su baile. Y de su vestuario. Después se va a decir que vienen y que usan una mascada y que usan, etcétera, etcétera, pero es a partir de esa imagen primigenia. ¿Sí? Por eso se construye a partir de la imagen primigenia, la primera imagen que tenemos del fenómeno. Es la primera imagen que tenemos y a partir de ella estamos en posibilidades para poder comparar todo aquello que va sucediendo. En el transcurso de la fiesta. Uy, me faltan diez minutos y creo que no voy ni a la mitad. Voy a ir más rápido. Pero aún más. En la celebración de la fiesta, esto se rebasa. Ya no es la imagen primigenia. Ya no es cómo bailaron la primera vez. Ya no es como se vistieron la primera vez, sino que a partir de que ya hemos estipulado qué es lo auténtico, vamos a ver qué es aquello que tiene mayor autenticidad. Y aquí decimos, ya hemos venido anotando en ediciones anteriores que quienes integren la delegación de la región del Istmo de Tehuantepec lo hagan más apegado a su realidad. Hemos dicho al respecto que algo muy preciso es que las cuchitecas y teguanas se presenten no calzando, sino descalzas, pues es el verdadero origen, según nos refiere por gente que sabe de estas tradiciones. Las delegaciones que han venido de dicha región han hecho caso omiso a esta sugerencia. Decir, ¿qué es la autenticidad? No es lo que uno dice que es, no es lo que uno es. Es lo que le dicen que es, sí. Y aquí pues las cuchitecas nunca han ido descalzas a las fiestas. ¿Por qué van a venir descalzas acá? ¿Sí? Pero la gente que sabe dice que ese es el origen. Pues sí, el origen es que todos anduvimos sin zapatos algún tiempo. Sí. Si vamos a remontarnos a los orígenes, pues. Todos vengamos sin, sin, sin zapatos. El que quiera, ¿no? Pero hay algo más. Que no nada más nos vamos por aquello que decimos que es nuestra imagen primigenia. La construcción de la autenticidad pasa por esto. También queremos apuntar que las delegaciones deben de bailar, no de guaraches. Sino de cacles, como es el calzado original de dicha región serrana, llevando el sombrero típico que se usó en las primeras décadas de este siglo. O sea, ya no se usa, nadie lo porta, pero es lo original, y lo original es lo auténtico, y eso es lo que deben traer. Y que trajeron los nativos del lugar cuando venían al mercado a vender su fruta. Todo esto daría completa autenticidad. A quienes representan a sus correspondientes regiones. Es decir, la autenticidad ya no va más allá de la imagen primigenia, sino que trata de centrarse en aquello que se dice que es lo original, a remontarnos a años atrás y a buscar entonces en cualquier cosa que pueda ser utilizable los elementos para imponer requisitos a la gente que viene a bailar al cerro. Por eso mismo se da una confrontación entre la imagen primigenia y lo que se ve en el escenario. ¿sí? Entre los diversos significados del ser, lo que tú dices que eres no me interesa. Me interesa lo que yo digo que eres tú y cómo te debes de vestir. Esa es la construcción de la autenticidad. ¿Qué es lo auténtico? Por ejemplo, vemos en las calendas pasa la calenda por la calle y sale la señora con su canasta a bailar y eso es lo auténtico, con la ropa que lleva, portando la ropa que lleva y sale a bailar y todo el mundo se divierte y todo el mundo festeja. Pero para bailar en el cerro se deben de vestir con esas faldas y esas blusas y la canasta debe estar enflorada y debe ser de lira o, o de media luna, etcétera, etcétera. Es decir, hay estándares que se deben de cumplir lo auténtico que es, pues que tú salgas a bailar, porque el sentimiento te nace y lo... Pero para venir al cerro a bailar tienes que tener ciertos requisitos, ¿no? Entre lo que unos esperan que se dé y lo que otros efectivamente dan. Yo digo que siempre es entre la realidad y el deseo. Deseamos que la gente, sí, deseamos, ¿sí? Deseamos que nuestras esposas sean así, pero no lo son, ¿no? Decíamos que nuestros novios sean de. No lo son. ¿no? Estamos en esa negociación entre, lo, entre la realidad y el deseo. Y esta confrontación entre la realidad y el deseo nos va a llevar muchas veces a la frustración, a todos estos discursos con respecto a que se han venido mixtificando las fiestas. Luego les pongo algunos ejemplos, si nos da tiempo en estos 10 minutos. ¿Por qué entonces tender al...? Sí, ya sé que no pueden ustedes salir porque está lloviendo, así que... Así que me puedo extender un poco más. Salvo que esto deje de llover y ya todos huyan. ¿Por qué entonces tender a la realidad? Pues porque la realidad, perdón, el ideal, refiere a aquello que decimos que uno es frente a los demás. Dice la crónica de provincia, no cerramos esta crónica sin hacer notar el esfuerzo meritorio de nuestras autoridades por presentar a propios y extraños cómo es Oaxaca y cómo conserva aún sus tradiciones impolutas. Aquí se condensará esa idea de autenticidad y a partir de ella girará mostrar a la tradición en su, man, en su expresión más pura, porque aún ante un mundo completamente y continuamente cambiante, tenemos que aferrarnos a algo que no cambie. Necesitamos un ancla que nos haga detenernos y esa, an, y ese, y, y esa manifestación y esa detención, se da a través de las tradiciones que no cambian. Estamos en un mundo intensamente cambiante, pero ante un mundo intensamente cambiante nos queda la esperanza de que hay algunos que todavía son puros y que todavía no han cambiado. ¿A qué nos lleva esto? Pues ya lo dije, a confrontaciones sobre el ser propio y el ser ajeno. Las delegaciones utilizan diversos argumentos en contra de modelos estereotipados y entonces se da una negociación sobre aquello que es propio. Vuelvo a recordar aquí que hacia 1951, ¿sí? en el contexto de la renovación o la reestructuración del modelo festivo, se hizo un modelo festivo para la ciudad de Oaxaca y por lo tanto la ciudad de Oaxaca reorganizó su fiesta. No es una fiesta del Estado, les decía, no es una fiesta de las regiones, es una fiesta eminentemente de la ciudad. Y como tal, lo vemos, la ciudad va a imponer normas y criterios a todos aquellos que quieran venir a su fiesta. ¿Sí? Hace tres años lo decía, haciendo un símil a las fiestas de 15 años, solo falta, decía yo. Que yo organice mi fiesta de 15 años y los demás digan como debe ser. Esto es lo que sucede en Oaxaca. Oaxaca se hace su fiesta. No es una fiesta del Estado, es la fiesta de la ciudad. Si quieres venir a bailar, tienes que venir apegándote a estos requisitos. San se acabó. No lo haces, no hay problema, no vienes. ¿Sí? Tú pones los requisitos y si los cumples, pues vienes a bailar. ¿Qué pasa de 1951 a 1950 que el modelo de celebración logra ser exitoso? Hacia 1959 todas las regiones están representadas en el Cerro del Fortín, en los lunes del Cerro, y a partir de ese año ninguna delegación, perdón, ninguna región faltará. ¿Qué pasa después? Que del 60 al 80 se conforma como la fiesta más. La más grande fiesta de los oaxaqueños y que del 80 al 2000 se conforma como la fiesta más grande de internacionalmente hablando de las expresiones artísticas de los pueblos originarios. Es decir, logra hacer un logra el modelo ser exitoso y al ser exitoso el modelo todos queremos ir a la fiesta. Todos queremos ir a la fiesta y por lo tanto se organizan diversos grupos en las diversas localidades. Yo les preguntaba, ¿qué es lo que les motiva a ustedes a ir a bailar a la fiesta de la Gelaguetza sabiendo que los van a poner en un hotelito cualquiera? Porque se quejan de que los ponen en hoteles cualquiera. Sabiendo que les van a dar mala alimentación, se quejaban de que no les daban buena comida. ¿Qué es lo que los motiva a ir a bailar? 15 minutos en el Cerro del Fontín, organizándose ustedes todo el año para hacer y practicar sus bailes, para costear sus vestuarios, para costear a sus músicos, para pagar el autobús que los trae, para costear la guelaguetza que dan. ¿Qué es lo que los motiva? Les preguntaba. ¿no? Si te quejas tanto de que, ay, te ponen requisito que si usas ropa blanca tienes que ponerte una trusa blanca para que… Así se dice, o sea, no, no les cuento. ¿eh? ¿Qué los motiva? Pues estar en una fiesta que ha sido exitosa, estar en un modelo de representación, quien no esté, prácticamente no existe ese año, ¿sí? Si está en la fiesta, hablarán de ellos, de su pueblo, de sus costumbres, de sus tradiciones, etcétera, etcétera. Por eso digo, lo que se presenta en el cerro es una imagen negociada. Yo digo que soy así, pero tú dices que no, nos ponemos de acuerdo, ¿no? ¿Qué quieres que cambie? Que me ponga trusa blanca, me la pongo. ¿Qué quieres que me ponga? ¿Sí? Que me ponga no el Guarache y el al Alteco, sino uno del baile, me lo pongo. ¿Qué quieres que yo me ponga? ¿Sí? Entonces hay ciertas negociaciones allá para estar presentes en la fiesta. Como les dije, es una fiesta eminentemente urbana y por lo tanto la ciudad, a través de sus instituciones, organiza la fiesta y es la ciudad la que impone las normas. Y por lo tanto también crea. Algo que conocemos como los guardianes de la autenticidad. Hacia 1950, la AFO se constituye como la asociación que va a velar por la autenticidad de la fiesta. La AFO está presente en todos esos momentos. Dicen, los miembros del jurado calificador que pertenecen a la AFO se reunieron para deliberar y emitir el fallo justiciero. ¿Sí? En la distribución de los premios a quienes participaron en tan singular evento. El primer premio se otorgó al grupo aborigen de Teococulco, tomándose en cuenta la autenticidad del vestuario y el tipo. El tipo es la cara, los rasgos de quienes participaron. ¿Sí? Eso, eso refiere. O sea, mientras más indio seas, más auténtico eres. Allá está. No yo lo digo. Allá está. No hago la aclaración porque después me van a querer linchar. Pero no soy yo. Es allá. ¿no? Como dicen, a las pruebas me remito. Y ante la mistificación de las fiestas, vamos a encontrar un discurso recurrente sobre la falta de autenticidad. Y lo vamos a encontrar en todos los años de la fiesta. Por lo tanto, la AFO se empieza a constituir no sólo como la organizadora del guión de la fiesta, salud, no solamente como aquella que elabora el guión de quién va primero y quién va después, ¿sí? sino que también elabora las primeras normas de cómo debe de venir la gente. Después la AFO va desapareciendo y empieza entonces a haber un proceso. De mixtificación y empiezan a haber quejas que se hacen mucho más fuertes en los años 80. Eh, solamente por, 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 por nombrar, mi Alzheimer prematuro no me permite acordarme de todo, pero aquí les, les digo, uy, y mi, y mi vista cansada tampoco. En los años 80 se va a pedir insistentemente que se respete la autenticidad. Sí. En 1983 la Secretaría de Turismo se propuso el objetivo de recobrar para las fiestas de los lunes del cerdo la autenticidad, la originalidad y representatividad que llevó a este evento a captar la admiración, la admiración de propios y extraños. Pero decía, pero ya para estas fechas la autenticidad no era concebida solamente como el deber ser del gobierno estatal. Sino también de los oaxaqueños. En este sentido, diversos intelectuales opinaron sobre la fiesta y aportaron sus observaciones. 1980, Andrés de Nuestroza dice: el tiempo le ha agregado cosas que no tenían sus orígenes. Rufino Tamayo expresa: ¿Mm? que no sean mixtificadas las raíces oaxaqueñas expuestas en la fiesta. En 1982, José María Bradomín recriminó que la fiesta de la glaguerza se ha trastocado y con ello las costumbres y tradiciones de los oaxaqueños han pasado a ser cosa meramente especulativa. En 1983, Luis Castañeda Guzmán solicitó a la Casa de la Cultura, así como a universidades oaxaqueñas, fomentar la investigación y difusión de nuestras tradiciones y costumbres. A fin de lograr su preservación y depuración. Las voces se dejaron oír y una década después se seguirá hablando de la falta de autenticidad. Castañeda acusaría la, la invención de bailables, y dice la nota, hasta trajes regionales. La iglesia reconocería que las danzas se han sofisticado, algunas ya no son originales. Autóctonas, como en las mismas comunidades. Y a todo esto, a fines de los años del sexenio del gobernador Hilario Ramírez, se crea el llamado Comité de Autenticidad. ¿Sí? Rápidamente paso cinco minutos y nos vamos ya. ¿Sí? El Comité de Autenticidad es un órgano formado a partir del sexenio de, de, del gobernador Hilario Ramírez y este tiene como fin primordialmente dictar las normas que van a regir la imagen de la fiesta. La imagen a la que tienen que apegarse todos los pueblos que asisten a esta fiesta y son imágenes a partir de representaciones anteriores. Es una idea donde lo auténtico es sinónimo de lo original, de lo que estaba al inicio. Y si es auténtico lo es en esta vertiente únicamente, porque lo auténtico lo habíamos dicho. Lo auténtico es la manifestación de la persona en estos contextos cotidianos. Perdón por las, las citas muy, muy cargadas. Sobre un pueblo de la Chinantla, un pueblo de la Chinantla que tres años le pidió al comité participar y el comité le dijo que no. ¿Por qué no? Porque tiene un huipil que no es de ellos, porque tiene una falda que no es de ellos. Y vean lo que dice abajo. Lo único que conservan tradicional y muy propio de la zona es el peinado. Nosotros le hemos pedido a las personas que si quieren presentarse en el cerro, pues que vuelvan a su indumentaria tradicional. Esto es voz de un miembro del Comité de Autenticidad, entrevistado en 2001. Les digo, son datos hasta 2001. ¿Mm? Otro, otro miembro del comité, esta es preciosa. Muchas veces nuestro pueblo, no por maldad, son inocentes, ¿no? sino porque comercialmente, por ejemplo, va al mercado y compra un par de guaraches, resulta que ese guadache lo traen de Yalalak. Dale con los de Yalalac. Y se lo pone como conoce los orígenes, uno, está hablando de él, uno, como conoce los orígenes de los guaraches, y le dice, oye tú, no se vale, tú traes un guarache zapoteco de la sierra, no de tu lugar. Ahí perdió la autenticidad del guarache del lugar. Todas esas cosas sé, dice, dice el, el entrevistado. Yo cuando viajo ando con mi álbum de fotografías y cuando veo que algo no es así, les digo que no es así me dicen que yo no sé. Entonces abro mi álbum y le digo, ¿conoces esta fotografía? Sí. La persona que estás viendo, ¿quién es? Mi abuelo. Bueno, dile entonces que no sabe porque así está vestido. Y como tengo detalles, sombrero, camisa, calzón, huaraches, lo compruebo. Son visiones de una autenticidad que recae. El, el argumento último del discurso de la autenticidad en la fiesta de la Guelaguetza recae en la inmutabilidad de las formas. Aquí el cambio no está permitido porque se cree que el cambio va a atentar contra la integridad misma de la fiesta. Pero cuando se dan las exclusiones a la fiesta y la negociación no se puede dar en la localidad, sino que traspasa, se dan discursos de este tipo aparecidos en el periódico. Recordemos que las manifestaciones culturales surgen del modo de vida de los pueblos, ¿no? Eh, dentro de las instituciones eh, y no están supeditados a los designios de algunos que escudados en los puestos que ocupan, quieran dictar las pautas culturales que debemos de seguir, válgase la analogía, es intentar como mexicanos corregir el idioma que hablan los ingleses, dice uno. Dice otros, nos asaltan algunas interrogantes, ¿qué debemos entender por autenticidad? Y viene una crítica contra el comité. Son delegaciones que pueden tener una voz más allá del ámbito local y que se expresan en, a través de periódicos y a través de radio. Otro caso, esto volvemos allá al ALAC: ¿Sí? se cuenta entre los bailables con mayor autenticidad que se presentan y que se han presentado como tal. Se bailan en este lugar en las fiestas tradicionales y sociales, por respeto a los antepasados, todo eso, ¿no? No les hemos incorporado las evoluciones de tipo escolar o folclórico para pretender convertirlos en espectáculo para consumo turístico y romper con su esencia original indígena zapoteca. Sostenemos que nuestro bailable no requiere de verificación de autenticidad, porque nosotros mismos procuramos que cada año y antes que parta nuestra delegación se verifique la ejecución correcta del mismo. Es decir, son. son Escenarios del conflicto que se han. Por lo tanto, el valor del comité, ¿cuál es? Por un lado, fija normas, por otro lado, observa que se cumplan los requisitos, pero también cae él como un receptáculo de quejas. Todas las quejas por falta de autenticidad son atribuidas al comité de autenticidad. Todo lo que sale mal en la fiesta, ellos se tienen la culpa. Y entonces, su existencia se logra justificar en estas dos vertientes, que es sancionador, pero también resulta ser sancionado. Ten, rapidito voy a terminar, la guerra la, la, estos prejuicios que se tienen sobre las localidades indígenas, sobre lo que son sus costumbres, muestran una simetría en trato entre dos, en dos mundos diferentes. ¿Por qué? Vuelvo a decir, ante un mundo continuamente cambiante, siempre nos vamos a refugiar en la tradición. Pero entonces, esto es bastante inequitativo. ¿Por qué? Porque a unos les pedimos que no cambien. O sea, yo tengo todo el derecho de ser contemporáneo, tengo todo el derecho a cambiar, tengo todo el derecho, las normas del comité, a tener reloj, a usar... Cualquier tipo de accesorio, a quienes se pide que no cambies a los otros. No a uno mismo se va a pedir que no cambie, siempre se le va a pedir al otro, a aquel al que se le puede pedir. Por eso es un trato inequitativo que se da a partir del concepto de autenticidad. Bien, así rápidamente, 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 porque este tema concepto de autenticidad para mucho, da para ver que sus orígenes son muy ambiguos y por lo tanto vamos a encontrar discusiones de este término a lo largo de toda la historia de la fiesta de la guelaguetza. Dos, reitero, que esta es una fiesta urbana y por lo tanto es la ciudad la que impone los requisitos y si quieres venir los tienes que cumplir. Tres, que hay negociaciones sobre lo auténtico, sí lo que vemos en el cerro no son las tradiciones más puras de los pueblos indígenas, lo que vemos en el cerro es una imagen negociada de lo que unos dicen que son y los otros dicen que eres, o sea, no es lo auténtico, es la negociación misma que se presenta y se presenta como espectáculo, ¿sí? y se presenta como auténtico porque lo que vende es la autenticidad y no la simulación. Y… Volvemos a un modelo que ha sido exitoso, que no solamente se ha logrado consolidar como la máxima fiesta de los oaxaqueños, sino como la máxima fiesta de las expresiones artísticas de los pueblos originarios. Es un modelo que se ha logrado consolidar y por lo tanto vamos a encontrar que existe una Guelaguetza que es original, que es la que se da en los lunes del Cerro, la que se baila en en los lunes del cerro, en la rotonda del fontín y la que se baila en los meses de julio. Todas las demás van a venir a ser representaciones de esa imagen. Todas las demás van a venir a ser algo así como la copia o el simulacro. Hay copias más apegadas al modelo. ¿sí? Hace 15 años estaba este grupo, no me acuerdo ahorita el nombre de, del grupo. Que bailaba así como que muy apegados, baile de la guelaguetza. Sí, pero son reproducciones de una imagen y de un modelo. Hay otras, muchos más bailes de la guelaguetza que observamos por todo el territorio estatal e incluso un oaxaqueño que vaya a otro estado y vea lo que dicen que es la guelaguetza se va a espantar. Hay copias y hay simulacros, pero la que vende es la original. Por lo tanto, sobre un modelo mismo se pueden dar estas representaciones más apegadas al modelo, menos apegadas a él. ¿no? ¿Por qué en algún caso, me atrevo nada más a cuestionar, no ha logrado tener el mismo impacto? Eh, la guelaguetza popular y magisterial, porque la guelaguetza original se reconoce como la otra, ¿sí? Y no esa, ¿sí? A pesar de que quienes bailen vengan de las mismas regiones de donde salen los bailes, a pesar de que sea un discurso que es del pueblo y para el pueblo, sí, pero hay una, como pasó con los danzantes de la pluma, una imagen primigenia sobre la cual se pueden ver quién se apega más y quién se aleja más, ¿no? dónde se baila. En el Cerro del Fontín se baila, ahora de, diremos la verdadera gelagueza. Existe esa verdadera gelagueza. Toda gelagueza ha sido una construcción social. Toda gelagueza ha sido producto de una invención. Toda gelagueza, como toda costumbre y toda fiesta, ha sido producto de la creatividad de unas personas que han propuesto un modelo que ha resultado exitoso, al que se han vinculado otras personas porque en ese modelo se sienten representados y simbolizados. Por eso cuando hablo mal, digámoslo así, de la guelaguetza hay gente oaxaqueña que se ofende. ¿Por qué? Porque la, la, la guelaguetza condensa lo más propio de uno. ¿Sí? Porque la guelaguetza los representa y los simboliza. Bien, eh, ya no quiero seguir ya abundando sobre esto, ¿sí? Pero sí, cuando yo hice el trabajo, hice una especie de. De análisis histórico, aquí hay un cuadro donde pongo cada año las principales cosas que van ocurriendo en la fiesta. No se ve mucho porque está muy mala la imagen y además mis cuadritos son muy malos también. Pero podemos ver, por ejemplo, cómo se van a, incluyendo delegaciones, cómo se van saliendo delegaciones, qué pasa en cada año de la fiesta cuáles son los elementos más importantes que componen la fiesta hasta terminar, como les digo, en 2001. La fiesta de la galagueza que pude observar, que fue el 23 y 30 de julio de 2001. Concluyo agradeciéndoles a todos su paciencia, su tolerancia eh, al escucharme y concluyo también diciendo que lo que yo realizo en, esta fiesta, en este trabajo de la galagueza que no, me, no me centro solamente en la autenticidad, tengo otras, otras, otras temáticas que abordo. Lo que hago aquí es una mirada indiscreta. Es ver aquello que no solemos ver, es aquello a lo cual no le prestamos mucha atención. Finalmente, los antropólogos somos los indiscretos, ¿no? los que hablamos de cosas que nadie en su sano juicio quisiera hablar. ¿Sí? pero que nos ayudan a pensarnos como sociedad, que nos ayudan a pensar en qué sociedad vivimos y cuáles son esos conjuntos de imaginarios que están presentes en nuestro actuar, y no solamente que están presentes en nuestro actuar, sino que impulsan nuestra acción en la vida cotidiana. Muchas gracias a todos, gracias a la biblioteca, buenas noches.